Hello, good evening, everyone. How are you doing today? Hello, Miss. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Are doing good? ¿O no? ¿O no? ¿O Good, ya nos Miss. sentimos como en el fin de semana? Very Apenas. good. Oh, very well. Okay, give me a second. Yes. Yo veo que hay varias personas. Hay varias personas que están en tráfico, varias personas que están en medio así, ¿verdad? El Via Crucis. So I know. No sé qué están pasando esas cosas el día de hoy, pero gracias por hacer el esfuerzo y estar aquí conectado, ¿verdad? Appreciate it. Bueno, vamos a continuar con lo del tema que nos habíamos quedado ayer. O también vamos a. Un segundo. También vamos a avanzar con lo que les había comentado de que estuviéramos trabajando en la plataforma. Así que voy a ver si hoy, perdonen, podemos finalizar lo que empezamos en la plataforma ayer, que ya terminamos la sección 4. Entonces, a ver si podemos trabajar un poquito la sección 5 y parte del examen final o el examen final completo. Yo sé que hay algunas personas que ya lo finalizaron, lo cual agradezco mucho, I appreciate it very much, para que estemos al día, ya que nos están pidiendo, ¿verdad?, que se termine. Ok, Noé. Que se termine lo más pronto posible, ¿verdad? Vamos a ver aquí la asistencia, vamos a empezar con eso. Ah, perdón. Tengo alergia a esa parte ahora el día. Bien, vamos a ver. Sí. Recuerden que vamos. Ah, no me han puesto los cuadros aquí. Denme un segundo en lo que pongo esto. Recuerden que estamos haciendo estos ejercicios acá en clases porque también el propósito que tenemos es que ustedes vayan al día, ¿verdad? No pueden decir en un momento que no tienen el ejercicio porque no ha quedado tiempo o algo, porque nos estamos tomando el tiempo en clases para trabajarlos, para que ustedes puedan estar al día, ¿verdad? Estar ahí al día con lo que se está pidiendo. Denme un segundito que no me había puesto. Derecha creo que es. Ahí está, correcto. Un segundito que solo estoy poniendo para la fecha del día de hoy. Hoy es viernes 17. Y los minutos. Ok, perfecto. Ahora sí ya puedo pasar asistencia. No me habían agregado los cuadritos de ahora. Ok. Ya saben, encienden su micrófono cuando vayan a participar. Vamos a ver aquí. Dicen present, oh, I'm here. Ok, acá estamos ya. Alicia Pérez Gavidia. Ana Cristina Peña de Paz. Present. Andrea Marcela Mejía Rivas. Carlos Oswaldo Ulloa Peraza. Claudia Yasmín Najarro Rivera. Dayana Abigail Alvarado Rosales. Dinora Isabel Velázquez Mendoza. Present, Miss. Eda Margarita Flores Martínez. Present, Miss. Esperanza Isabel Vides Barrera. I'm here, Miss. Riquelme Ezequiel Ventura Chacón. Glenda Lisette Guzmán Morán. Am here, Miss. Gustavo Alexander Gálvez Palacios. Miss, can you hear me?
Yes. Okay, I'm here. ¿Hay de Elizabeth Castro del Cid? Present. Herbert Manuel Al Quintanilla Platero. No está Herbert. Irma Yamilet Sánchez Varela. Present, Miss. Kevin Eduardo Flores Sánchez. María Magdalena Méndez Méndez. Present, Miss. María Mercedes Valencia de Padilla. Present, Miss. Present. Miguel Antonio Rodríguez Rosales. Present, Miss. Nancy Fidelina Rivas Granados. I do. Nelson Eduardo Alfaro Roque. Present, Miss. Noé Ezequiel Rivera Medrano. Good evening, Miss. Here. Excelente. Reina Margarita Arana de Serrano. Presente, Miss. Okay. Roxana Gabriela Santa María González. Present. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present. Stephanie Brendalí Vázquez Méndez. I'm here. Ok, ¿alguien que se haya conectado en lo que pasaba asistencia? Yo. Ok, Herbert. Hasta sudando estoy de que no podía conectarme. Herbert Manuel Al Quintanilla Platero, ¿verdad? ¿Quién más? Alicia, Andrea, Carlos, Claudia, Dayana. ¿Nadie? Present, ¿Quién dijo presente? Alicia. Ok, excelente. Thank you very much. Appreciate it. Miren, de verdad, estoy aquí esforzándome Buenas cada día, noches. pero ¿cómo? Tengo activado los micrófonos. Ok, a mí me dan unas pastillas para este dolor de cabeza que se llaman Avamigran, pero yo me siento peor cuando me tomo esa pastilla. No sé si ustedes han tomado eso. Yo me siento hasta mareada, sudando. My God. Sé que es peor la enfermedad. Secreto chino para el dolor de cabeza. Ajá. A mí me funciona y le ha funcionado lo que les he dicho. En la parte esta de aquí, Apretarse. apretarse, a mí se me quita. Sí. Pero no sé lo mío en cuanto a la migraña, porque lo mío ya es migraña, no es dolor de cabeza. Así que no sé si va a funcionar. Yo hago ahorita lo que me digan. Y a mi gran Avamigran, esa es la que estoy tomando. tono pan. Mire, yo estoy tomando la Avamigran, pero después de tomarme la Avamigran, mire, ahorita no se ve ahí, pero yo empiezo a sudar después de tomarme esa cosa y me siento peor. Son mejores las migretil, así se llaman, migretil, algo parecido y causa menos molestia. Son para Migretiri. migraña, migretil, ajá. Así se Okay. escribe, ¿Tienen migretil. cafeína también? No, no, por Porque eso la no cafeína molesta, siento que es lo que me porque acelera. la cafeína le da Sí. náuseas y le da taquicardia también a veces. Entonces, las Migretiri. migretil, así, son un poco más tolerables para la migraña. No me diga dos veces. Y lo que sucede que podría hacer que le altere la presión también la que está tomando. Sí, porque Lick Serrano esa me pone súper podría mal. hacer eso, ¿no? Hágale caso a la compañera que le acaba de decir porque ella sabe de eso. Ah, bueno, tenemos expertos No, pero activos acá. me imagino que le han tomado la presión arterial, no es Sí, me la hipertensa. tomaron el día que me la dieron porque me dijeron que una pastilla que me iban a dar me podía levantar la presión, pero yo andaba tranquila la presión. Pero sí, me empieza un calor después de tomarme esas pastillas, Es horrible. horrible esa y no es muy efectiva. Las migretes son mejores. Ah, ok, vale. Ya voy a ver si me las compran porque de hecho. Solo que tiene que tratar de descansar indiscutiblemente, como lleva el trajín de trabajo, no le ayuda a la migraña. Sí. Por eso les dije que voy a dejar los grupos de la noche. Sí. Y de hecho, ahora pasé casi todo el día pasado dormida. Porque no me he obligado, no he querido, pero me he obligado. Pero me sentía mejor. Y yo me sentía súper bien hasta que me tomé la Bamigran y yo me quedé. Y esto, si es para que me quite el dolor y me pone peor, ¿en qué estamos? Así que no entendí. Y ojo con los alimentos, no todos son, Bien. pero si usted logra identificar cuál es el que le produce la migraña, ha ganado la mitad de la batalla contra la migraña.
Sí, Así es. sí, sí. Bueno, vamos a tomar ahí los consejos. Ya Así veo que es. tenemos personas expertas acá. Excelente, very good. Thank you, thank you, se aprecia. Veo personas que se me están conectando ahorita. Creo que es Riquelme, 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 ¿verdad? No sé si alguien más se ha conectado. Creo que Dayana también estaba por ahí. Dayana, Dayana, Dayana. Por aquí la vi. Ahí está. Ok. Bueno, vamos a abrir lo de la plataforma. Si pueden dirigirse a la plataforma, vamos a trabajar en los exercises de la Section 5. And then we're going to work on the final exam, si se puede. Instructions. Complete the conversation with the correct WH question word. I watch sports on television every weekend. Really? What sports do you like to watch? Soccer, it's my favorite. Do you usually watch soccer? Do you usually? How, where, who, when, what? Pero aquí me está contestando los domingos en la tarde. Entonces me está preguntando, ¿cuándo? ¿Cómo se dice cuándo en inglés? Oh, where? When. When do you usually watch soccer? So la primera ahí tendríamos when. Y aquí le contesta on Sunday afternoons. And do you usually watch it at home? Me está preguntando lugar. Sería lugar, sería. Where? Where do you usually watch it? At home. No, at my friend's house. He has a really big television. Conversation number two. Often do you go bike riding? Ajá, often. ¿Cuál creen que sería lo correcto? How? How often? How? ¿Con qué frecuencia? Así se pregunta, ¿con qué frecuencia? ¿O cada cuánto? How often? How often do you go bike riding? Oh, about once a month. ¿Qué significa once a month? Una vez al mes. Correct. I love to go bike riding. I go every Sunday. Really? Do you go? Usually about 1 o'clock. At 1 o'clock. Ok, está hablando de la hora. Entonces. Si estamos hablando de tiempo, ¿cuál sería? Who? When. When. Who? When. 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 Sería when. When. Ahí me dijo Miguel en el We'll chat. Do, yes. Usually when. At about 1 o'clock. Oh, yeah. Do you usually go with? Ah, entonces me está preguntando aquí sobre personas. My sister. ¿Quién? ¿Cuál sería el de personas? ¿Quién? Correcto, y ese es who. Mm-hmm. Correct. Thank you. Excellent. Excellent, everyone. También Miguel ahí en el chat, ¿verdad? 33 de 33. Entonces tenemos el exercise. Es el exercise 5.4, 5.4. Las respuestas son when. Segundo. When, where, how, when, who. Okay, one more time. When, where, how, when, who. Okay, ese sería. Vamos a pasar al siguiente exercise que es el 5.9. La instrucción dice, Gabriela is talking about things she can and can't do. Complete the sentences following the example. I can't draw. I act. ¿Será yo puedo actuar o no puedo actuar? Mire, aquí obviamente se ve que no, ¿verdad? Porque está bien diferente el dibujo. Pero acá se ve que está en un teatro, por lo tanto sería I can o I can't act. I can, correct. Siguiente. Ah, esta persona se ve como que está disfrutando su música. No, can't. ¿verdad? Entonces sería can't sing, no puede cantar. Can't. Can't. Luego aquí dice fix cars. I can fix cars. Excelente. Siguiente. I play tennis.
I can play tennis. I skate very well. Yo la veo que se cayó. ¿Será Kent? Can't. Oh, sorry. Siguiente sería I play the piano. I can o I can't play the piano. I can. Can. Parece que es can, ya. Yeah. Siguiente dice cook at all. Se le está quemando todo. ¿Será can o can't? Can't. Yes. Chequemos a ver si está bien. Let's check if this is correct. Correct. Yeah. Everything is correct here. So let's see. Vamos. Entonces, number one quedaría. Dame un segundo. Number one ya está ahí. Number two es can, afirmativo. Number three es can't, negativo. Number four is can, afirmativo. Number five is can, affirmative. Number six is can't, negative. Seven is can, affirmative. And number eight is can't, negative. Negative. ¿Ya lo tenemos todos ahí? Yes? Yes. 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 Perfect. Let's go back here. Tenemos el último que es knowledge check, que está acá. Dice, instructions. Read each article and answer the three questions to each one. Ya los temas se los voy a explicar más adelante cada uno, ¿verdad? Pero tenemos que avanzar acá. Dice Empire State Building Run Up. Vamos a leer esto y después vamos a contestar cada una de las preguntas por ello. Dice Climb the stairs of New York City Empire State Building. In the Empire State Building Run Up, the climb is 1,050 feet, 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Está difícil esa distancia, ¿verdad? Lugar, New York City. Metro 320 en winning time. Ok, vamos a ver el siguiente. Dice, race across America. Carrera alrededor de América. Take 8 or 10 days to race across America. From Irving, California to Savannah, Georgia. Vamos a empezar en Irving, California hasta Georgia. Cross the entire U.S. Uy, hay pique, niño. Pero se apagamos el audio. Ok, cross the entire United States in this 2,900 miles. 2,900 millas. Lo que sería 4,667 kilómetros. 4,667 kilómetros. Bicycle race, una bicicleta, carrera de bicicleta, ¿verdad? In this race, there are no timeouts, o sea, no se puede pausar. For sleep, a dormir no se puede, ¿verdad? For 8 to 10 days, racers can sleep only about 3 hours each day. De 8 a 10 días, los competidores solo pueden dormir alrededor de 3 horas al día. My God. Arkansas Place, ¿dónde es? The Arkansas River, Alaska, o from Irving, California to Savannah, Georgia? What is the correct option? Irving, California. Irving, California. California to Savannah, Georgia. Yes. Distance, ¿cuánto es la distancia? Number one, yes. Two, or three? One. Yeah, east. 2,900 miles. Winning times. A ver, ¿cuáles son los días para ganar? Arriba dice 8. 8 to 10 days. 8 to 10 days. 8 to 10 days. Okay. Vamos con el siguiente. Dice Downriver Race. Race on the exciting white waters of the Arkansas River in the Downriver Race. Okay, now this is in Arkansas. Winners complete the
25.7 miles or 41.5 kilometers in just 2 hours. This is the longest downriver race in the United States. One person, one boat, take the challenge. Place. What is this? Arkansas River, Alaska, or Irving, California? Arkansas. Arkansas River. The distance. What is the distance? 25.7 miles, right? 25. The winning time. What is two the hours. Winning time? Two hours. 2 hours. Okay. Let's do. Yes. Iditarod sled dog race. Only possible in Alaska. The Iditarod sled dog race race from downtown Anchorage to Nome over 1,150 miles or 1,850 kilometers throughout cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. What is this, Arkansas, Alaska, or Irving? Alaska. Alaska. The distance? 1,150 miles. Okay, the winning time? 9 to 12 days. Let's check if we are correct. Okay, everything is correct. So you see? Okay, tenemos acá, vamos a hacer repasito. So sería en la primera lectura, bueno, en la lectura número 2 en realidad, sería from Irving, California, el place, la distancia, 2,900 miles. Winning times, from 8 to 10 days. Luego tenemos Down River Race. Lugar, Arkansas River. Distancia, 25.7 miles. Winning times, 2 hours. Siguiente, place, Alaska. Distance, 1,150 miles. Winning times, 9 to 12 days. Okay, perfect. So, ya terminamos ahí con eso la sección 5. So, we finished section 5 with that. Luego vamos a hacer el midterm, si nos queda tiempo en un momentito. Ahora quisiera pasar a los adverbs of frequency, ¿verdad? Verbos de frecuencia, que es lo que estamos estudiando. Okay. Now, what I want you to do is the next activity. Quiero que hagan la siguiente actividad. Pensando y recordando lo que les había comentado, ¿verdad? Primero, se pone el sujeto, luego el adverbio, luego el verbo, luego el complemento. Vamos a tener en mente esa regla, ¿verdad? Like this. We have subject. Oh, wait a minute. Subject plus adverb of frequency. O sea, adverbio de frecuencia, ¿verdad? Vamos a ponerlo así para que... Adverb of frequency. Luego vamos a poner el verbo y luego el complemento. Como se fijan, asimismo lo tenemos acá. Subject, adverb of frequency, verb, and complement. Entonces quiero que ustedes me hagan 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraciones. 6 oraciones, por favor. Diciéndome esto de lo que ustedes hacen usualmente. Me van a hacer una oración por adverbio de frecuencia. Les muestro cómo más o menos. I always take a shower. Pero si usted no se baña todos los días, no se preocupe, no lo ponga. Claro que sí, no hay problema. No juzgamos porque de todos modos ni nos vemos, así que no nos afecta si alguien no se baña. Usually podría ser I usually drive it ¿cuál sería para mí usually? I usually speak in English. Miss, yeah. me da permiso de apagar la cámara. Viera que estoy teniendo problemas igual que ayer. Okay, it's okay. Pero ya mero me arreglan el internet. Okay, perfect. Don't worry. I often
I often watch series online. I sometimes clean the house. Yo no le voy a dar mentiras, no la limpio todos los días. Un día sí, un día no. I hardly ever play. Miss. Yeah. Hardly ever es como casi nunca o. Casi nunca. Okay. Entonces, I hardly ever listen to music. Yo casi nunca escucho música. ¿Por qué? Porque me duele la cabeza. Never. I never. Y aquí puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Pero como yo eso no lo hago nunca. Play the piano. Yo nunca toco el piano porque ni tengo ni puedo. I never play the piano. Entonces, ven, yo hice una oración por adverbio de frecuencia. Ustedes van a hacer una por adverbio de frecuencia y me la van a mandar aquí al chat de WhatsApp. De Zoom. Estamos haciendo estas oraciones individuales. No las envíen una por una, o sea, no vayan haciendo oración y dándole enter, no. Vayan separándolo por una coma, un punto, un guión, pero no me lo manden todo junto, ¿ok? ¿Se comprende? Por Zoom, dice Miss. Acá, sí, acá en el chat de Zoom. Ok. Bien, yo me voy a levantar un momentitito, pero chiquitito, pero ya vuelvo. Ustedes están trabajando en esto. La pastilla me dijeron que se llamaba Migreleri. Migretil. Sí. Migretil, con L al final. Sí, sí, sí. Ah, ok, thank you, ya vuelvo. Thank you.
Hello, I'm back. Veamos sus oraciones, ahorita las reviso. I always take water. Mire, qué bueno que me ponen ese ejemplo, no voy a decir quién lo pone, pero me ponen take como tomar. Vaya, take en inglés significa take de agarrar algo, take. Como take easy, agarrarlo al suave. Take. Pero tomar, nosotros, de hecho, creo que El Salvador es una cosa muy de Centroamérica o del Salvador, de decir tomar para bebidas. Lo correcto es beber para las bebidas, ¿verdad? Entonces sería drink. Okay. I always drinking water. Recordemos que el verbo tiene que ir a la par en su forma base. Entonces sería I always drink water, ¿verdad? Y water es con una sola T. I usually listen to music. I sometimes clean the house. I clean my car. I often cook. I hardly ever watch TV. I never play the guitar. Perfect. I always dance on Sunday. El domingo, on Sunday. Y Sunday tiene que ir con mayúscula. I usually listen to music. I often work in the office. I hardly ever... breakfast. Have breakfast. Tomo desayuno. Have breakfast. I never play soccer. No the soccer. Play soccer. I always use my cell phone. I usually take my daughters to school. I usually watch series on the internet. Sometimes I don't use the PC. I almost never... hardly ever también. Go to the supermarket and I never get angry. ¡Oh! Nunca se enoja. ¡Wow! Quiero esa habilidad. Quiero vivir ese sueño, señor Poole. I always drink milk. I usually travel by taxi. I often go to the cinema. También quiero vivir ese sueño. I sometimes pat my dog. I hardly ever drink coffee. And I never get up early. También quiero vivir ese sueño. Nunca se levanta temprano. My God. I always wake up early. Tenemos lo contrario que el siguiente. I always wake up early. I usually play soccer. I often visit my grandmother. I sometimes eat chicken. I hardly ever drink soda. And I never do exercise. Okay. I always take breakfast. I usually study English. They often go to the park. I sometimes, they, pero estamos hablando de mí ahorita, ¿verdad? I sometimes eat pizza. I hardly ever eat hamburger. I never game a play. ¿Cómo? I never play a game, quiso decir. Nunca juego juegos. Porque game a play, game es un nombre. Play es el verbo. I never play a game, sí sería correcto. Ay. La letra I tiene que siempre ir mayúscula, no va minúscula. I de yo no va minúscula nunca. Y aunque vaya en el centro de la oración. I always have breakfast at 6. I usually travel by bus. I often watch horror movies. I sometimes have lunch very late. Hardly ever listen to reggaeton music. I listen to reggaeton music. I never read a book. Yo sí escucho reggaetón, perdón. I always wash my hands. ¿Siempre lava sus gallinas? ¿O sus manos? Hands, con D al fin, con D, DS, hands. Si no me está diciendo que lava sus gallinas. I usually listen to music. I sometimes cook rice. I sometimes run in the park. Okay, I usually drink coffee in the morning. Morning. Recuerden, I siempre va mayúscula. I sometimes watch movies. I never travel. Travel, hasta la L, esa ED está de más ahí.
I often have breakfast at home. I always use my PS4. Yo no tengo un PS4 y quiero comprar uno. Ay. Sometimes I don't use the elevator. I usually watch. Esa T tiene que ir al después de la watch. Movies. I never go to the supermarket. I usually visit the beach in the afternoon. I often watch TV. I sometimes work in a restaurant. I always drink coffee. My son usually travels with me. No, my, with me. M-E. I often eat fruit. Sometimes I drink milk. I hardly ever bath. Quiere decir I hardly ever bath. Bath me lo puso como camino de caminar. Ahí entonces sería I hardly ever walk. Porque path significa camino, pero camino así como de un senderito. Okay. I never sad. Nunca estoy triste. Uy, también quiero vivir ese sueño, señor Poole. Yo sí, sin motivo me pongo triste. I always drink coffee in the afternoon. I usually read every day. I often cook. I sometimes play badminton. Oh my God. I hardly ever travel far. I never eat shellfish. Conchas? I always listen to music. I usually eat fruit. Deme un segundito, por favor. Bueno, acabo de pedir las pastillas. Ahí les digo si me hacen efecto. Ahorita hago lo que me digan. Porque me duele. Sí, ya va a ver. It hurts. Vale 11 la cajita. Así que ojalá que sí valga. La sí. Sí, es muy bueno. Ok, excelente. I always work in the park. I usually play soccer. I often eat meat. Conté al final, creo que lo quiso poner. I sometimes see movie. Watch movies, lo más correcto. I hardly ever get up late. I never drink every day. Pero beber, ¿qué? Porque beber se puede todo. Agua, cosas. No soy borracho. Ok. Eso es bueno. I always leave home early in the morning. I usually walk to the parking lot to see the street. I sometimes... Ese I drive está de más. Okay? Solo I sometimes drive, está poniendo doble sujeto. Lo mismo que me está haciendo en often. Me está repitiendo el sujeto dos veces. I often. No es correcto eso. I hardly ever, never. ¿Dos adverbios de tiempo juntos? ¿O solo utiliza hardly ever o never? Ok. No se pueden los dos juntos. I never bother anyone. Nunca molesto a nadie. Hardly ever see television. I sleep in the afternoon. I never eat onion. I love onion. Take a shower. I always clean the kitchen. I always play soccer. Pero todos me lo hizo con always. Tenía que ser always, usually, often, sometimes, hardly, ever, y never. Tenía que ser diferentes. No lo mismo repetido. Por eso teníamos diferentes adverbios aquí, ¿ve? That's what we got it. Okay. Perfect. Let's continue. Vamos a continuar. Oh, wait a moment. Borrar todo esto. Pero los adverbios de frecuencia, esto es lo que les estaba diciendo, se colocan entre el sujeto y el verbo, ya saben eso ustedes. Pero para hacer preguntas de frecuencia, nos vamos a ubicar ahorita aquí. Para hacer preguntas de frecuencia, vamos a utilizar la estructura de do o das, según el sujeto,
Saben que does lo vamos a utilizar con la tercera persona, que es he, she, it. Entonces, si el sujeto sería she, diríamos la oración como does she y el adverbio de frecuencia. Ahora, vamos a ver aquí. Para hacer las preguntas de frecuencia vamos a utilizar ever. Creo que pongan atención, mucha atención ahí. Es ever el que vamos a utilizar para preguntar. Como, do you ever drink coffee in the morning? ¿Y tú bebes café en la mañana? ¿Con qué frecuencia? Ever. Yeah. Por eso es que ever se va a comprender como la frecuencia que estamos preguntando. Do you ever drink coffee in the morning? Yes, I always do. Dígame. Yo tenía entendido que, bueno, entendía la pregunta como, ¿tú alguna vez has tomado café en la mañana? Por el ever. Sí, alguna vez puede tomarse, como dice el compañero Gustavo, alguna vez tomas café en la mañana, pero no es has tomado, porque si se fijan, el verbo lo tenemos en presente. Entonces es, ¿alguna vez tomas café en la mañana? Tomas. El verbo tiene que ir en presente, ¿ok, Gustavo? O también por eso lo diría como la frecuencia, ¿verdad? Entonces, ¿alguna vez tomas café en la mañana? Sí, siempre. No, nunca. Sí, a veces, ¿ok? El verbo va en presente. Ok, does she ever work late? ¿Ella alguna vez trabaja tarde? Y dice, yes, she always does. Sí, ella siempre lo hace. No, she never does. No, ella nunca lo hace. También otra estructura que podemos utilizar para preguntar frecuencia, y esta sí literalmente significa como cada cuánto o con qué frecuencia, es how often. How often. Yo sé que aquí dice how often, pero lo correcto sería decir how often. How often do you go to the beach? How often do you go to the beach? ¿Ok? ¿Con qué frecuencia vas a la playa? I always go, I never go. Lo manejaríamos de esa manera, como siempre voy, nunca voy, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tomaron captura de eso? Lo ya lo envié. Ahorita. Oh, thank you very much, appreciate it. Now, gonna continue now. Con este siguiente tema, que es seasons. Seasons en inglés significa estaciones del año, ¿ok? Season no significa sazonador, significa estación, ¿ok? Entonces, en inglés o en español tenemos cuatro estaciones, aunque nosotros básicamente vemos dos como mucho. Pero aquí tenemos las cuatro estaciones del año. Okay. So, tenemos spring, summer, autumn, que también se le puede decir fall, y tenemos winter. Nosotros en El Salvador, ¿cuáles de estas estaciones conocemos más? What seasons do you think we have in El Salvador? Summer. Summer en winter. Winter. Invierno y verano, vivimos en El Salvador. Winter. Ok, perfect. Vaya, aquí está la respuesta, que en realidad es incorrecta porque invierno es cuando cae nieve y hace mucho, mucho, mucho frío. Cuando llueve se dice spring. Eso es cuando llueve. Spring. Donde todo vuelve a renacer. Ok. Yo diría que en El Salvador tenemos summer y tenemos spring. Aunque la gente acá no le conoce como primavera, le conoce como verano, a la época donde empieza a llover bastante, ¿verdad? Pero yo lo tomaría así, como que spring en El Salvador es esa época cuando llueve. Summer es pues la mayor parte del tiempo cuando está haciendo calor. Y autumn o fall sería ya como por octubre, cuando hay viento, las hojas de los árboles se caen. Y winter sería después de esa época, que es cuando, como por diciembre, noviembre, diciembre, que se siente más heladito, eso sería el winter. Nosotros tenemos las cuatro estaciones, solo que no las tenemos bien marcadas. Las más marcadas serían summer y spring, porque son las más fuertes en el país, ¿ok? So we have spring, repitan ahí, spring, summer, autumn, fall, winter. Winter.
Excelente. Ok, ahora quiero que me escriban al chat cuál de estas es su season favorita. ¿Cuál es su estación del año favorita? Okay. In my case, el mío se lo voy a dejar de último. Quiero ver cuáles son sus estaciones favoritas. What is your favorite season? Send it to the Zoom chat, ok? Vamos a enviarlo al chat de Zoom. Ok, veamos. Summer, spring, ok. Spring, fall, spring, winter, spring. Spring, winter, summer. Va ganando el spring y el winter. Station, no se dice station, se dice season, ¿verdad? Season. Los voy a escribir aquí. Station es como una estación, pero de trenes y así, ¿verdad? Estaciones del año son seasons. Ahí se los escribí. Acá está. Season. Winter. Ah, lo heladito les gusta. Pero miren, en Estados Unidos a la gente le fascina el calor. O sea, lo aman. Pero porque como hace tanto frío, prefieren el calor. Yo que vivo en la zona costera sé de eso, ja, vergo de gringo, de hediondos. Uy, vocabulario, recuerden que vamos para YouTube. Ok, let's continue. Miren, yo, si me preguntan a mí qué prefiero, si el frío o el calor, miren, es que es una pregunta muy difícil. La gente dice que es mejor el frío, que el calor no sé qué, pero no. Yo, o sea, me desespera el calor de una manera tan horrible. Odio el calor, pero odio más el frío. Yes, I don't like the cold. Porque ya, o sea, si ustedes pasaran lo que es frío, frío, that's not good. No bueno. Porque, por ejemplo, cuando yo vivía en Estados Unidos, tenía que salir, yo vivía en Minnesota, ellos dicen Minnesota, que es frontera con Canadá, y teníamos que salir, por ejemplo, bien abrigados a la calle. La cosa es que cuando usted va a un centro comercial, a un restaurante o algo, y entra, hay calefacción. Toda esa nieve que a uno le ha caído, ¿qué cree que sucede? ¿Qué sucede con esa nieve que uno lleva en la ropa? Se convierte en agua, ¿no? Se convierte en agua. Entonces, aquellas cosas tienen agua, ¿verdad? Uno los cuelga ahí, está toda la lodacera que se hace dentro de los lugares en la entrada. Y luego usted entra y tiene que andar cargando las botas, la chaqueta, el gorro y los guantes aquí. Entonces usted va caminando con un montón de cosas y luego va a salir y empieza a ponerse el montón de cosas de nuevo y a salir. En cambio, con el calor, yo así como ando afuera, ando adentro del, aunque hay aire, ¿verdad? So, like that. I prefer the hot weather. Yo prefiero el clima caliente en ese aspecto. Pero sí que me gusta más cuando hace frío, acá en El Salvador. Sí, duelen hasta los huesos. Aparte, en las calles echan sal para que los carros no se deslicen. Entonces la sal se mezcla con el humo de los carros y eso se ve negro. O sea, ustedes ven la nieve bien blanquita, bien bonita y todo eso, pero no, eso parece como que fuera humo congelado. Una cosa bien horrible. It's very bad. Bueno, vamos a hablar ahora del weather. ¿Alguien sabe qué significa weather? Clima. Exactly, that's what it means. Weather means clima, right? Ahora, tenemos different types of weather in the world. We have sunny,
which means that we have the sun and we can see the sun. We have partly cloudy. Partly cloudy. Eso sería parcialmente nublado. Partly cloudy. Parcialmente soleado sería partly sunny. Luego tenemos cloudy. Cloudy. Nublado. Rainy. Lluvioso. Foggy es así como cuando hay neblina. ¿Ok? Cuando se ve con neblina, eso es foggy. Foggy. Lightning significa trueno. No, perdón, relámpago. El trueno es thunder. Lightning es el relámpago. Hailing. A ver si alguien me adivina qué es hailing. Let's see. ¿Qué les parece lo que ven en la imagen? ¿Qué sería hailing? Lluvia de nieve. ¿Lluvia de? No, despejado. Despejado. Lluvia de granizo. Granizo, correct. Hailing es granizo, yes. Luego tenemos stormy, que es las tormentas con lluvia. Windy, cuando hace mucho viento. Hot, caliente. Cold, frío. Y snowy, cuando cae mucha nieve, ¿verdad? Nevoso, no creo que exista esa palabra en español. Snowy, nevado, something like that. Miss, yeah. Yo lo traduce en el traductor, lo puse, hailing, y me dice saludando. Pero eso solo será también cuando la gente decía hail, y ya saben ustedes el nombre de aquel innombrable. Espérenme. Hailing. Ya le digo. Hailing, traducción. Durante la tormenta comenzó a granizar. Hailing, granizado. ¿Qué quiere decir hailing? Hailing, aclamar. Hailing, aclamar, saludar al rey. Es que hail the king. Hail dice que granizo. Sí. Es granizo. Pero si quieres saber por qué significa saludar, es porque así se le dice saludar, pero a los reyes. Hail the king. Ok, or the queen. Yo cuando estaba pequeña y llovía fuerte, 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 mi papá y mi mamá me decían, bueno, y mis tíos, que sacáramos huacales al patio porque iba, esa tormenta venía hasta con chacalines, decían ellos. Entonces, y sacábamos los huacalitos y en el carro, ¿verdad? Lo poníamos arriba, el carro. Y cabal, cuando íbamos a ver al terminar la tormenta, habían chacalines, pescaditos, conchas, de todo traían esas. Bueno, estaba chiquita yo, tendría mis 6, 7 años, 6, 6 or 7. Cuando tenía unos 14, 15 años, le digo a mi mamá, la ignorancia de uno. Yo ahora los hipotes de 14 y 15 no creo que sean así, pero bueno, yo le digo a mi mami, mami, ¿verdad que ya no hay tormentas como las de antes? Y me dice ella, ¿cómo? Que hasta chacalines traían, y se empiezan a reír todos en mi familia y me dice, si nunca han traído chacalines, y yo, ¿y por qué nosotros teníamos llenos unos guacalitos? Y me quedo, si no había nada en el suelo, justo en los guacalitos que poníamos, solo ahí caían esas cosas, y yo, ¿cómo se me ocurre que van a llover chacalines? Pero la inocencia del niño, ¿verdad? Es que cuando vi eso de Stormy, me acordé que aquí hubieran puesto unos chacalines y un pescadito aquí a la par, porque para mí eso era la tormenta antes. Cómo nos engañan a los niños, oh my goodness. Los engañaban, mis. Los engañaban, sí, porque ya no soy niña, es cierto, eso es cierto. No, bueno, que ahora usted ya no le puede mentir a un niño. No le puedo mentir. Yo sí llegué a los 10 años. Se van a reír, pero creyendo que la cigüeña me traía. No, yo pensaba cosas peores todavía. Yo llegué tan grande pensando cosas así como raras, random, que me decían en la casa, y yo pensaba que eran ciertas. Buscando pero sirenas reales en el Google. Ajá, ¿verdad? Hay uno de sirenas, no sé qué. De hecho, dicen que sí hay, pero son unos pescados bien feos. O sea, no son así como nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Que las sirenas les dicen a las focas. Hay unos pescados que sí son feos, que tienen como forma de humanos, pero son pescados. Bueno, le voy a mandar por unos... ¿Cómo?
¿Cómo? Es que, según lo que yo tengo entendido, Miss, es que sirenas son los manatíes, son las vacas marinas. Vacas marinas. Bueno, I don't know about that. Sí, esa quise decir, los lobos marinos. No llegué hasta esa búsqueda de las sirenas reales. Ustedes ya pasaron más allá en la búsqueda. Pero vamos a mandarles aquí un audio para que practiquen. Sunny, partly cloudy, cloudy, rainy, foggy, lightning, hailing, stormy, windy, hot, cold, snowy. No. Ahí lo tienen para que podamos ir a practicar. Vamos a hacer una práctica así súper rapidita de esta pronunciation. And then we come back and then we finish the class. Okay. Aceptemos ahí, please, para que podamos practicar la última práctica. Eda, Noé, Glenda. Oh, Glenda, ¿la mandé para dos salas diferentes? Glenda. Okay. Ahí está.
Hello, oh my goodness, se me había olvidado que tengo la siguiente clase. I completely forgot. Miren, aquí ando tranquilita, ya son las 8 y 1, que me esperen, ¿verdad? Lo bueno se hace esperar. Les voy a escribir que esperen. Oh my God. Ok, perfect. Sorry, so sorry. Tengo que irme ya, tengo que dejarlos. No sé si alguien más se conectó en lo que estábamos aquí. No sé si se conectó Andrea, Marcela, Carlos y Claudia. ¿Se conectaron ellos? ¿No? Ok. A ver, ¿quién más? Kevin Eduardo, ¿se conectó? Sí, Miss. Yo okay. Me conecté algo tarde porque por lo mismo de lo de que ya vengo algo tarde del trabajo. Ok, perfect, perfect, got it. Ok, tengo que irme porque de verdad ya son las 8:02 y ya los hice esperar un montón. Ok, bye bye, see you on Monday. Nos vemos el lunes. Bye bye, bye bye.